Vamos a ver los tipos de incontinencia urinaria. Vamos a tener tres tipos: incontinencia urinaria de urgencias, de estrés y digamos de overflow, de sobreflujo o sobrellenado. De sobrevolumen. Okay. Entonces, en la incontinencia de urgencia, bueno, pues primero vamos a ver las presentaciones. En la incontinencia de urgencia, lo que pasa es, bueno, es más común en las mujeres, pero bueno, da igual. El paciente siente que, o sea, si siente como va pasando la orina o pasa como un poquito de orina cuando hace cualquier cosa, cuando está ahí activo haciendo cualquier cosa. Entonces, dice que no le da tiempo de llegar al baño. Entonces, esto es pérdida de orina. Por urgencia, o sea, siente que ya va a venir la pipí, pero dice que, o sea, dice que no le da tiempo de llegar al baño, o sea, ella siente y pues quiere correr al baño, pero finalmente no llega. En la de estrés, esta es por aumento de presión abdominal o daño a los músculos del piso pélvico o al esfínter uretral interno. Primero la presentación, ahorita vemos la presentación, es, bueno, va a ser, esta sí va a ser más común en mujeres, si es, con cualquier estrés que hacen, si aumentan la presión intraabdominal, por ejemplo, si te agachan o hacen maniobra de valsalva o tosen o estornudan o así, entonces van a sentir el paso de un poco de orina. Entonces es cuando tienen aumento de presión intraabdominal. Esto, la presión intraabdominal, es lo que les va a producir el... O sea, ya una vez que tienen el daño, cuando tienen aumento de la presión abdominal, se va a manifestar. Ahora, el daño primario está dado por el esfínter uretral interno está laxo, entonces no se puede contraer nunca el esfínter, entonces pues la orina va a pasar. O igual daño al piso pélvico, que pues ahí está y mantiene a la vejiga. Ahí está la vejiga, ahí está la uretra. Una es el esfínter uretral interno no está funcionando bien, entonces si él no se puede constriñir, entonces va a quedar laxo y pues la orina va a pasar. La otra es el piso pélvico. El piso pélvico mantiene a la vejiga, la mantiene en su lugar. Pero si el piso pélvico está laxo, entonces la vejiga queda como caída. La vejiga queda caída. Bueno, entonces esto se va a dar más. El daño al piso pélvico o al esfínter uretral interno y así se da, por ejemplo, en las señoras con múltiples partos, porque cuando hacen la cesárea o así, o cuando pasa el bebé o así, lo pueden dañar. Bueno, en la cesárea lo pueden dañar al esfínter uretral interno, al piso pélvico, así, o al piso pélvico cuando hacen incisiones para que pase el parto o así. Entonces, esto va a ser más común en mujeres y esa va a ser la presentación. En la de urgencia, en esta. Es pérdida de orina, con ella siente que ya viene la orina y corre, pero no alcanza a llegar. Esta vamos a decir que es por sobreactividad del músculo detrusor. Ahorita vamos a ver cómo las causas y lo vamos a relacionar un poco con esta. Aquí tenemos la vejiga, aquí tenemos el detrusor y es por mucha actividad del detrusor. Esto se puede dar en lesiones que estén por arriba del puente o del bulbo raquídeo, por ahí, en cualquier lesión que esté por arriba, se va a dar esto porque hay, una le voy a poner sobreactividad detrusor. Y la otra es que, en consecuencia es que hay contracciones no inhibidas del detrusor, o sea, dijimos en la micción, cuando viene la fase del vaciamiento, que se inhibe el simpático o así, pues ok, eso está bien, pero en la fase de llenado, que es cuando tenemos el simpático, aquí ya no vamos a tener
las contracciones estas inhibidas. El parasimpático viene y pues estimula acá, pero eso en el llenado está inhibido. Cuando tenemos un daño a las motoneuronas superiores, cuando tenemos daño por arriba del tallo cerebral, entonces hay, o sea, entonces las vías que inhiben no están inhibiéndose, entonces no están inhibiendo porque no están funcionando esas vías. Entonces, hay aumento de la vía del parasimpático, o sea, hay contracción del detrusor. Y esto se llaman contracciones no inhibidas del detrusor, o sea, porque deberían ser inhibidas y no están siendo inhibidas. Entonces, esto pasa con tumores del sistema nervioso central, o después de un infarto cerebral, o en esclerosis múltiple. En esclerosis múltiple sí le puede pegar, por ejemplo, al puente, o así, esta ya no sería una lesión supraespinal, esta sería una lesión medular, pero las medulares empiezan como de urgencia y terminan como overflow. Entonces, bueno, estas, las lesiones supraespinales, siempre van a ser de urgencia. Las medulares van a empezar como de urgencia y terminan como sobrellenado. Esta, la sobrellenado, es los pacientes no sienten, o sea, aquí está la vejiga, pero sus nervios están dañados, entonces no sienten la distensión de la vejiga, no sienten nada, y entonces pues nunca sienten ganas de ir al baño. Y es hasta cuando la vejiga ya está súper llena que ya va a empezar a tirar orina. Entonces, esta va a ser, pues, en esclerosis múltiple, múltiple de esclerosis, ah, pues porque finalmente ya no van a sentir. Aunque primero dijimos esclerosis múltiple, empieza como esta, porque se están disminuyendo las motoneuronas superiores. Entonces las motoneuronas superiores ya no hacen ya no inhiben las contracciones, entonces nos generan contracciones no inhibidas del detrusor y se presenta como incontinencia de urgencia. Ya conforme pasa la enfermedad, entonces ya el paciente no siente la distensión de la vejiga hasta que ya está tan, tan distendida que pasa en la orina. Entonces aquí vamos a tener un, para esto es post-voidal urine flow. O sea, el volumen de orina después de haber orinado va a estar aumentado porque no orina todo, o sea, nada más orina pues hasta que ya, o sea, está la vejiga, y en esta se llena muchísimo antes de que tire la orina, ¿ok? Ya se llenó mucho, entonces pasa la orina, pero de todos modos la vejiga se queda así, nunca va a llegar a estar como planita, nunca se va a tirar toda la orina que normalmente se hubiera tirado, porque aquí el paso de la orina nada más está dado por cuando está muy, muy distendida, porque ya todo el volumen que tiene, pero el paciente no siente cuando quiere orinar, entonces no puede orinar antes. Entonces, bueno, esto pasa con esclerosis múltiple, lesiones medulares, lesiones de la médula. Médula como, puede ser síndrome de Caudequina. Aquí son, pueden ser lesiones de las raíces medulares, segmentos, raíces de nervios espinales. Ahorita hacemos un diagrama de esto. La otra va a ser en pacientes con hiperplasia benigna de la próstata. Ellos tienen, aquí está la vejiga, aquí está la uretra, y aquí está la próstata, que está crecida y comprime a la uretra. Entonces va a ser hasta cuando la vejiga ya está súper llena, que la orina va a poder pasar. Entonces, todos estos pacientes se van a presentar con un paso de la orina, con incontinencia urinaria, pero cuando ya está muy llena, y van a decir que cuando van al baño sienten que todavía, o sea, se quedan como con ganas, pero no pueden ir al baño, y así. Y la incontinencia pues pasa en el día y en la noche. Ahora vamos a hacer un
del esquema. Entonces, tenemos aquí está el cerebro. Bueno, aquí está el cerebro y aquí está toda la médula espinal. Aquí está el tallo cerebral. Ok, entonces, lesiones que sean aquí en el tallo cerebral, digamos, acá, tallo cerebral, que bueno, en inglés serían como lesiones medulares. Bueno, lesiones, sí, lesiones medulares del tallo cerebral, del bulbo raquídeo. Médula en inglés es el bulbo raquídeo, pero bueno. Estas lesiones se van a presentar como lesiones de overflow. Se pueden presentar al principio como incontinencia de urgencia y luego conforme vamos a la enfermedad ya se presentan como overflow. Estos son, por ejemplo, pacientes con esclerosis múltiple. Así, empiezan con incontinencia de urgencia y luego con overflow. Las otras son las lesiones que ocurren acá, por ejemplo. Por ejemplo, acá que es cauda equina. Aquí ya le está pegando a las raíces. Le está pegando a las raíces. Entonces, está pegando al parasimpático. El parasimpático, dijimos, va de C2 a C4 para la inervación del detrusor. Entonces, si le está pegando a estas raíces, está inhibiendo al parasimpático y entonces no tenemos el detrusor. Entonces, esta es una vejiga flácida. Específicamente, estas se llaman vejigas flácidas. Las vejigas de aquí, por ejemplo, de los que son de lesiones medulares, que empiezan como incontinencia de urgencia y luego terminan en lesiones de overflow, estas se llaman vejiga neurogénica, como por ejemplo esclerosis múltiple. Ah, otra que se me olvidó mencionar aquí son los pacientes con diabetes mellitus. Porque igual que como es una esclerosis múltiple, ya los pacientes con diabetes mellitus ya no van a poder sentir qué tan estirada está la vejiga y hasta aquí está súper estirada cuando pasa la orina. Okay. Entonces ya vimos lesiones en el tallo cerebral, lesiones pues del parasimpático, lesiones aquí como sacrales, digamos, sí, sacrales, espinales, sacrales, y lesiones ya aquí en el sistema nervioso central. O sea, las que son por arriba del tallo cerebral, estas son las supraespinales. Estas se van a presentar, sí, como incontinencia de urgencia porque las motoneuronas superiores que aquí bajan están dañadas, entonces resulta en contracciones no inhibidas del detrusor. Entonces, acá, incontinencia de urgencia. Acá empieza con incontinencia de urgencia y luego pasa a overflow. Y acá es overflow. Ahora, las de estrés, estas son por daño al esfínter uretral interno o a los músculos del piso pélvico. Y se presenta cuando hay aumento de presión intraabdominal. Los tratamientos van a ser, para esta, la incontinencia de urgencia, nada más va a ser los ejercicios de Kegel, que son ejercicios para fortalecer el piso pélvico. En esta van a ser igual los ejercicios de Kegel. Dijimos, si el piso pélvico está pues laxo, la vejiga está como caída. Entonces, igual, los ejercicios de Kegel. Y aquí, aquí nada más los ejercicios de Kegel. Aquí, ejercicios de Kegel, más, en el video anterior vimos que podemos dar, si tenemos contracciones no inhibidas del detrusor, se está contrayendo mucho, quedan antagonistas muscarínicos. Y tenemos aquí el beta 3. Bueno, acá beta 3 en el detrusor también. El beta 3 relaja. Entonces, queremos relajarlo dando un simpatomimético. Entonces, agonistas del beta 3. Esto fue para incontinencia de urgencia, incontinencia de estrés. Y la de overflow, aquí lo que queremos es, tenemos la uretra, tenemos el esfínter. Queremos que el esfínter esté más abierto para que pueda pasar la orina. Entonces, aquí vamos a dar, por ejemplo, para la hiperplasia benigna de la próstata, damos antagonistas alfa 1. Dijimos aquí el esfínter uretral interno
recibe inervación adrenérgica alfa 1, entonces, y pues lo que hace la inervación adrenérgica es constriñe al esfínter, entonces queremos dar antagonistas alfa 1. Damos antagonistas adrenérgicos, que puede ser la amitriptilina, otra cosa que podemos dar sería tolterodina. Tolterodina este sería un otro antagonista simpático. Otra cosa, nada más se me olvidó mencionar que en estas, en incontinencia de urgencia, entonces son tumores o un infarto cerebrovascular que ocurra pues aquí, cerebrovascular. O en los pacientes con hidrocéfalo, depresión normal, o sea, el que les da a los pacientes, pues, ya grandes, que es la triada de que están mojados, están, pues, por la incontinencia urinaria, están en wet, waxy, webby. La de waxy es que están, waxy y webby es que están, la caminata está como que no se pueden mover muy bien, están como inestables, eso es, nada más que caminan como pasitos chiquitos. Y la otra de waxy y así, es que pues un poco de la demencia que tienen. Entonces, aunque tampoco sería tan así como demencia, pero bueno. Entonces, ese es el hidrocéfalo depresión normal. Aquí, pues, para lo importante es que en estos pacientes con hidrocéfalo depresión normal, tenemos los ventrículos laterales crecidos, es un corte coronal, digamos, del cerebro, los ventrículos laterales están crecidos y aplastan a las fibras de aquí, que pasan por la corona radiada, que es una continuación con la cápsula interna, pero aplastan a los de la corona radiada y entonces resultan en inhibiciones no contraídas del detrusor. Nos vemos en el siguiente video con el resumen.